Hola a todos, este es el vídeo número 11 dedicado a los componentes del horno microondas básico. En concreto este vídeo está dedicado a los switches protectores de puerta. Normalmente los hornos microondas llevan tres switches protectores de puerta, como sería en este caso, este que tengo desmontado, con el switch superior, el mediano y el inferior. Una lengüeta toca el superior y al mismo tiempo la segunda lengüeta de la puerta toca prácticamente al mismo tiempo, con un pequeño desfase, el switch superior y el inferior. Toca los dos a la vez. Estos están activados por esta pieza que tenemos en la puerta, esta pieza móvil, que tiene una especie de muelle, bueno, lleva un muelle en la parte interior, y la misma se activa en esta parte de la puerta en dos hendiduras que tenemos, que sería esta, activaría el switch superior, y esta otra activaría los dos inferiores. La función de los switches es la de protección del horno ante el funcionamiento del mismo. Lo primero que nos protege es de que cuando abrimos la puerta, el switch superior generalmente desactiva la alimentación del horno. En los hornos básicos como este, el superior, al estar en serie con el termostato, nos desactiva completamente la alimentación del horno. En otros hornos más avanzados, o que tengan más componentes, o que lleven placa electrónica, no se desactiva, como sucede en estos, la alimentación completamente, sino que el switch realiza un corte de alimentación, pero no completo, no toda la placa. Vamos a ver cómo sería en este caso. Tengo, por ejemplo, este, que es de un horno un poco más avanzado, y en este caso el switch superior llevaría el cable de entrada hacia el termostato, como tenemos en este de aquí, pasaría a través del switch. En el momento que lo activamos, alimentamos el horno, alimentamos el circuito, por lo tanto, del primer switch pasa al segundo y del segundo puentea al tercero. No en todos tiene por qué ser así, en este otro modelo era así. En este que tengo aquí, el switch superior parte del termostato y después del termostato alimenta el programador directamente. Ya digo, en este caso sucede de esta manera, en otros no tiene por qué suceder así. Y los dos switches inferiores sí que están colocados en serie. Vamos a ver ahora el esquema de este horno y vemos la explicación del mismo. En el esquema de este horno lo que tenemos es el switch colocado en la parte superior, el switch central y el de la parte inferior. Normalmente, con la puerta abierta, tenemos el de arriba abierto, el de abajo, el de en medio cerrado y el de abajo abierto. En el momento que nosotros cerramos la puerta, la posición de los mismos se invierte. El de arriba cierra, el de abajo abre y el de en medio abre, mejor dicho, y el de abajo cierra. ¿Qué es lo que sucede? Con puerta abierta, tal como veis, tenemos interrumpida completamente la alimentación de todo el horno. En el momento que nosotros cerramos la puerta, alimentamos por aquí el horno, alimentaríamos el temporizador, por ejemplo. Este switch queda abierto, ya que esto en sí es un circuito de protección, que ahora vamos a ver. Y el de abajo quedaría cerrado, por lo tanto, alimentaríamos el transformador. Vamos a ver qué función de protección es la que realizan. La función de protección que realiza el switch central y el inferior, conjuntamente con la resistencia de cerámica, la que tenemos colocada en la parte superior del horno, la que tenemos aquí colocada, esta resistencia cerámica quedaría en serie con la salida del temporizador y la conexión de los switches. Ahora vamos a ver en el esquema qué función es la que realiza dicha resistencia. El tema este de la resistencia ya os lo he explicado en otro vídeo, pero bueno, vamos a darle un repaso. La función que realiza dicha resistencia es, en el momento que nosotros cerramos la puerta, si tuviésemos la puerta mal cerrada con un desajuste o se hubiera dañado uno de los switches, en concreto el central, el mismo, en lugar de pasar a abrir,
cuando nosotros cerramos la puerta, el mismo se quedaría cerrado, tal como está. Al quedarse cerrado, y los otros cerrarse también, sería la situación anómala de todos los switches cerrados, lo que sucedería es lo siguiente. Alimentamos el circuito, metemos alimentación, pasamos a través del temporizador, el mismo activa y da voltaje a su salida. Dicho voltaje tiene dos caminos, uno a través de la resistencia y otro a través del relé. Pues lo que pasaría es lo siguiente, en el momento que nosotros tenemos una alimentación de salida y el otro switch inferior se ha cerrado, por este lado tendríamos fase, por ejemplo, y por el otro lado tendríamos alimentación de neutro, este circuito, que nos llegaría hasta aquí. Encuentra el camino cerrado, continúa, encuentra el camino cerrado, y aquí chocarían fase y neutro. Como tenemos la resistencia de 30 ohmios, 20 vatios, la misma producirá un consumo excesivo de intensidad, lo soportará, ya que es de 20 vatios, por lo tanto se calentará, y nos forzará que se funda el fusible del filtro de entrada de red, el que tenemos en la parte superior de entrada del horno a microondas. Por lo tanto, en el momento que, por ejemplo, se nos funde el fusible del filtro de entrada de red, el fusible que tenemos aquí situado, una avería típica es que cuando hemos abierto o cerrado la puerta del horno, dicho fusible pega un fogonazo y se funde. Esto es debido a que el switch central muy probablemente se está quedando cerrado. Tenéis el switch central dañado. Por eso, está saltando el circuito de protección del horno. Estamos forzando que funcione la resistencia cerámica y por eso se está fundiendo el fusible. En otros casos me habéis comentado alguno que tenéis la resistencia cerámica dañada. La misma se ha llegado a cortar, se ha llegado a rajar, a partir, se calienta. Cuando tengáis un problema de calentamiento excesivo de la resistencia cerámica de entrada, es un problema de los switches de la puerta. Por lo tanto, revisar los mismos, que alguno os ha quedado activado, o tiene la pestaña mal y no está activándose cuando toca, o se ha descolgado o se ha quemado. Ya digo, principalmente fijaros en el switch central, que es el que suele dar el problema. Y tanto fusible como resistencia, como switch, los tres están en consonancia en el circuito de protección del horno. Por lo tanto, ante un problema, revisad los tres componentes porque prácticamente seguro tenéis el switch mal. Y bueno, ya he comentado lo mismo, lo típico también, que abramos o cerramos la puerta, el horno da un fogonazo y se funde el fusible de entrada. Posiblemente no tengamos un problema en ningún otro elemento del horno. Ya digo, es un problema del circuito de protección del horno, que o la pestaña de la puerta o el switch están en mal estado. Pues nada, hasta aquí un poco la aclaración o la explicación básica de los switches de puerta. Ya digo, cada horno es diferente, no tiene por qué ser el esquema de este horno idéntico para todos los hornos, cada uno tiene un esquema diferente, pero bueno, si seguís un poquito los cableados, vais soltando las bridas o las sujeciones que lleven los cables y vais dibujando poco a poco el esquema, sacaréis exactamente el circuito de vuestro horno. La mayoría de hornos en la tapa llevan el esquema, por lo tanto, antes de poneros a dibujarlo, mirad que en el interior de la tapa no esté colocado el esquema y ya lo tendréis a mano. Pues nada, espero que os sirva de utilidad el vídeo, que aclaremos ya de una vez el tema de la resistencia, para qué sirve, y el tema del fogonazo del fusible de entrada cuando se funde, qué es lo que está pasando. Ya habéis visto la explicación de lo que pasa. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo. Suscribiros al canal es importante y ayuda cada día a realizar vídeos mejores. Un saludo para todos.